nunca. Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos en nombre de Se Dice Libertad, la Fundación Nauman Países Andinos y el Instituto Bolivario a nuestra segunda charla del tercer ciclo de conferencias, hoy interesantísimo, sobre Václav Havel, hombre que admiramos y que va a ser la disertante, la profesora Yelitza Rivero, que sabemos que la vamos a disfrutar muchísimo. Para iniciar esta conferencia le voy a dar la palabra al presidente de SEDICE, señor Carlos Enrique Blom, y luego al director de la Fundación Nauman Países Andinos, al señor George Denner, y luego le pasamos la palabra a la profesora Carolina Guerrero, quien presentará a la profesora Yelitza y moderará este evento. Bienvenido, Carlos Enrique, y bienvenidos todos. Buenas tardes, gracias Rocío, gracias al equipo de SEDICE por organizar este evento junto con nuestros aliados Bolivarium y la Fundación Nauman. Es un tema fascinante, el individuo contra el totalitarismo. Václav Havel es un ejemplo extraordinario, un hombre que logró que en Checoslovaquia, después de la caída del muro de Berlín, lo eligieran, creo a recordar correctamente, unánimemente en un congreso elegido 100% por los comunistas. Entonces, es un hombre muy valiente, muy culto, muy que vale la pena su estudio y su discusión. Y bueno, nosotros en Venezuela estamos a la búsqueda de nuestro Václav Havel para ver si podemos tener un chance de tener la libertad que llegó a tener después de esa etapa Checoslovaquia y todas las los países de Europa Oriental después de la caída de la muralla de la cortina de hierro, pues. Es, por lo tanto, un gran honor para nosotros y muy importante para nosotros en SEDICE, en la búsqueda de libertad, que tengamos este ciclo de conferencias que estamos empezando y que hemos tenido el año pasado con muchísimo éxito. Gracias a todos y bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos Enrique. George. Yeah, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén bien. Hoy tenemos un tema, como dijo Rocío, importantísimo: libertad versus totalitarismo. Y como dijo Carlos también, hoy hablamos de una persona, Václav Havel, que es un ejemplo, un ídolo en la lucha por la libertad. Y también Václav Havel es muy importante por los alemanes, porque Václav Havel también en 1968 fue parte de la primera revolución contra el comunismo y algunas veces estaba en cárcel. La última vez en 89, en enero, cuando debería recibir un premio de libro de Alemania, pero no pude salir de su país porque estaba en cárcel y en este año eligieron al presidente de la República de Checoslovaquia en este momento. Pero para ustedes, especialmente en Venezuela, debería ser también un señal de esperanza. Mira, la Checoslovaquia casi 40 años fue un sistema comunista, pero al final ganó la libertad. Al final, siempre gana la libertad. Si los comunistas piensan o no creen van a perder. Es absolutamente imposible presionar la gente que quiere libertad. Entonces, es un muy buen ejemplo.
Y es realmente una elección o una selección de ustedes excelente que ustedes discuten de esta persona. Como dije también, es muy una persona muy importante en la historia de Alemania y también nosotros admiramos a este señor mucho. Muchas gracias y empezamos con el evento y gracias a todos. Gracias, George. Profesora Carolina Guerrero, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Encantada de estar acá. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarian de la Universidad Simón Bolívar, agradecemos a CEDICE Libertad, a la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos y a todos los participantes asistentes a este ciclo de conferencias, tercer ciclo de conferencias, Libertad versus Totalitarismo, el individuo frente al poder, por propiciar este espacio tan necesario de discusión, de reflexión, donde vamos encontrando pistas para desvelar y capitalizar esos resquicios que permiten el quiebre, la fractura de cualquier sistema totalitario y como bien dijo George Denner, pues el triunfo de la libertad. Tengo el honor de presentar a la profesora Yelitza Rivero, que nos va a ofrecer su conferencia Vaclav Havel, Resistencia y Disenso Irreductible. Yelitza Rivero es magíster en filosofía, estudiante del doctorado de filosofía de la Universidad Simón Bolívar, es miembro activo de filosofía en la ciudad, esta fundación maravillosa, emprendida por el profesor Alfredo Bayota, con quien además coproduce y conduce también el espacio radial Travesías del Pensar a través de la emisora Humano Derecho. Sin más, escuchamos, profesora Rivero, encantadas, gracias a todos. Buenas tardes, gracias a todos los organizadores, gracias a todos por su invitación a participar en este segundo, tercer ciclo de conferencias. El autor del cual voy a hablar hoy, para mí es un autor muy especial, Vaclav Havel, tiene una importancia actual, creo que siempre la ha tenido, pero sobre todo en el contexto venezolano. Y este personaje para mí es especial por varios motivos. El primero es porque vivió durante más de 30 años las inclemencias del comunismo. Segundo, porque no es un hombre que venga de la política, sino que viene de otro ámbito, del ámbito del teatro. Tercero, porque aún en sus peores momentos se mantuvo firme en sus principios. En los momentos de prisión, cuando le fue ofrecido el exilio, lo rechazó. Y tercero, porque la obra que, por cierto, hoy vamos a trabajar, en la cual hoy voy a trabajar, se llama El poder de los sin poder. Es una obra que está hoy más vigente que nunca, sobre todo en nuestro caso. Y hay otra observación que no quiero dejar pasar, y es la sencillez de la pluma de nuestro autor. Y cumple con esta expresión que decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del sabio, y Vaclav tiene claridad. Voy a dar inicio a mi lectura. Los grandes potenciales creativos e intelectuales de nuestras naciones no están aprovechados con sensatez. En todo el sector industrial se fabrican productos que nadie quiere, mientras escasean los que necesitamos. El Estado que se autodenomina Estado de los obreros humilla y explota a los obreros. Nuestra anticuada economía malgasta la poca energía de la que disponemos. El país que en otros tiempos estaba orgulloso de la cultura de su gente gasta tan poco en educación que actualmente ocupamos el puesto 72 en la escala mundial. Echamos a perder nuestra tierra, nuestros ríos y nuestros bosques, legado de nuestros antepasados. Y hoy tenemos uno de los peores medio ambientes. Las personas adultas mueren aquí antes que en cualquier otro lugar. Estas líneas pertenecen al discurso de Año Nuevo de 1990 pronunciado por Vaclav Havel. Estas pocas líneas hoy se nos hacen tan familiares, tan similares. Esto nos hace recordar la expresión que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso, pienso que hoy es necesario releer a Vaclav Havel, porque este autor nos presenta una forma distinta del modo del ser del totalitarismo. Un nuevo mecanismo de operar,
el cual ya no va a presentar esa manera escandalosa, macabra e inclemente de someter, controlar y acabar a los individuos como lo fue el totalitarismo nazi, sin por ello dejar de hacerlo. Mi inquietud es examinar una interpretación diferente del totalitarismo, lo que no significa un menosprecio a la majestuosidad de la obra de Hannah Arendt. Cualquiera que le toque vivir un totalitarismo se pregunta, ¿qué puede hacer cada individuo ante la inmensidad y monstruosidad de tal poder? Para responder a esta pregunta, es necesario hacer una reflexión sobre qué es este post-totalitarismo y cómo actúa, que es aquello que ataca e invalida, que le permite hacerse sólido, estable, permanente y en ocasiones hasta pareciese insuperable. En primer lugar, debemos destacar que para nuestro autor, lo que él llama post-totalitarismo lo hace para distinguirlo de la dictadura. Sin embargo, se puede extender, considero que se puede extender, al hecho de que implica una manera más refinada, refinada entre comillas, de ejercer el poder totalitario. Para entender el cómo y el por qué se logra imponer y sostener un sistema post-totalitario, nuestro autor señala que debemos tener presentes dos elementos: la ideología y el discurso. Respecto a la primera, nos dice, la ideología es ofrecida a los individuos como la gran solución a los problemas que los agobian. Pero el ofrecimiento de la ideología no se hace a cualquiera ni en cualquier momento. Se ofrece la ideología a hombres y sociedades que se encuentran en crisis. Crisis que parecieran imposibilitarnos encontrar la verdad o sentido. Crisis que además parece no ser superada sin el auxilio de un ente superior, que como veremos, se convertirá también en el centro de la verdad. Pero precisamente, ¿de qué crisis habla nuestro autor? Una crisis de certezas metafísicas y existenciales. Cito, en la época de las crisis de las certezas metafísicas y existenciales, en la época del desarraigo del hombre, de la alienación, de la pérdida de sentido del mundo, esta ideología ejerce necesariamente una particular sugestión hipnótica. Ofrece al hombre extraviado una casa accesible. Basta asumirla e inmediatamente todo se vuelve claro de nuevo. La vida vuelve a tener sentido y de su horizonte desaparecen el misterio, las interrogantes, la inquietud y la soledad. Fin de la cita. Para nuestro autor, estas sociedades con ausencia de sentido, sociedades en crisis donde parece que ningún valor es dominante y en las que sus ciudadanos se encuentran y se sienten que no son considerados por el sistema, que están abandonados, son el terreno fértil para imponer una ideología, un discurso e instalar toda una estructura de control. Por lo tanto, considera que el papel de la ideología es ofrecer la ilusión al hombre en cuanto víctima, que este nuevo modo de ser lo coloca en armonía con el orden humano, con el orden real, con el universo. La ideología nos ofrece esa posibilidad de reorientarnos y poder reconocer lo que aparentemente o supuestamente debemos buscar. La ideología se convierte en el puente entre el poder y los individuos. Por esto no es una dictadura, porque no hay una imposición brutal de fuerza física. La ideología es la manera del poder de aproximarse a los individuos y de los individuos creer que se aproximan al poder. La ideología viene a indicar cuál es ese norte que la sociedad ha perdido, ese horizonte que no estaba claro. Es por ello que estos tipos de gobiernos proponen un plan de reorganización de la sociedad, de la vida. Proponen un socialismo real o un socialismo del siglo XXI. Pero a su vez esa ideología pareciera derivarse de las necesidades particulares. Esa ideología, aparentemente, se hace expresión de mis planes de vida, de mis necesidades, de mis deseos. Y es por ello que los individuos, en una primera instancia, la aceptan y se identifican con ella. Pero esta propuesta de auxilio, de ayuda o de guía por parte del poder, le pide al individuo que abandone lo que le es propio, que abandone la razón, su conciencia. Porque a partir de ahora, la verdad vendrá dada desde el poder. El centro de poder se identifica con la verdad. Cito a nuestro autor. Por esta modesta casa, el hombre en general paga un alto precio. La abdicación de su razón, de su conciencia, de su responsabilidad. En efecto, una parte integrante de la ideología asumida
consiste en delegar la razón y la conciencia en manos de los superiores. Esto es el principio de identificación del centro del poder con el centro de la verdad. Fin de la cita. El individuo debe abandonar su razón, su conciencia, su capacidad de plantearse diferentes enfoques o perspectivas de vida para ser orientado por ese orden superior. En el caso de Venezuela tenemos que prestar especial atención porque tenemos esta imagen de obediencia, y en especial en un líder militar. Si nosotros revisamos desde 1830 hasta 1958, es decir, 128 años, solo 10 estuvieron en manos de los civiles. Pero ¿cómo se hace efectiva la implementación y el sostenimiento de la ideología? Por una parte, el discurso, la creación de signos. Y por otra, haciendo que toda la sociedad sea apoyo y sostén del sistema. Entendiendo por sistema, no una estructura que se nos impone. Havel dice que lo que entendemos por sistema no es entonces un ordenamiento que algunos impondrían a otros, sino algo que penetra en toda la sociedad y que toda la sociedad contribuye a crear. Algo que parece tan inaprensible porque tiene el carácter de mero principio, pero que en realidad toda la sociedad lo ha aprendido como principio significante de vida. Fin de la cita. El sistema es inherente a toda la sociedad y todos los individuos sostienen el sistema. En tanto que la ideología se impone a través de la creación de códigos y rituales que cada uno de los individuos va aceptando por uno u otro motivo. En El poder de los sin poder, Vaclav Havel ejemplifica con el caso de un tendero de verduras que en su local coloca un letrero que dice "Trabajadores del mundo unidos". Unidos, no unidos. Este hecho lo podemos interpretar por un lado que el tendero lo hace porque asume y confía en la ideología, la apoya, apoya al gobierno. Pero por otro lado, dice nuestro autor, existen personas que colocan el letrero no porque crean o apoyen la ideología, quizás ni sentido le ven a la expresión trabajadores del mundo unidos. Pero este es el código que se ha impuesto y el que debe asumir para poder mantenerse lejos del riesgo que se corre en estos sistemas. El letrero, aunque parece inofensivo y pareciese que no dijera nada a nadie, sí tiene un objetivo. Su función es ser un signo que transmite un mensaje secreto, pero claro. El trasfondo es, yo, vendedor de verduras, apoyo el sistema y cumplo con el ritual que han impuesto, es decir, obedezco y no critico al sistema. Por tanto, merezco vivir tranquilamente. Este mensaje va tanto para los superiores, los representantes de tenderos de verduras, como también para los posibles delatores. El tendero de verduras, ante la aceptación de la ideología por parte de la mayoría, más los mecanismos de control, hace parecer que él también apoya al gobierno. A esto podemos agregar que estos sistemas a su vez desarrollan un discurso entre sus ciudadanos, en el cual el que no acepta la ideología, el que muestra alguna diferencia o discrepancia, será atacado por sus conciudadanos. Por tanto, el tendero pareciese no solo cuidarse del sistema oficial, cuerpos policiales, tribunales, policías políticas y fiscales, sino que además debe cuidarse de sus propios vecinos, de sus compañeros de trabajo, quienes se convierten en sus policías. Acá vemos cómo todos los ciudadanos, cuando aceptamos el código, el ritual, somos sostén del sistema, tenemos un mínimo de poder. Este sistema post-totalitario impone un lenguaje que los individuos consideran no tendría sentido. Cartel del tendero de verduras. Sin embargo, obligan al individuo a desplegar su ser en una dualidad. Por un lado, acepta la imposición del letrero porque le permite llevar la vida con tranquilidad y en una supuesta armonía con el resto de la sociedad. Y por el otro, el vendedor reconoce que él no es eso. Pero a pesar de reconocer que no apoya el letrero, aceptar colocar el letrero es fortalecer al poder, porque como dice Havel, cito, no tiene que aceptar la mentira, basta que haya aceptado la vida con ella y en ella. Ya con esto ratifica el sistema, lo consolida, lo hace, lo es. Fin de la cita. En consecuencia, todos los individuos tienen poder porque aceptan el juego.
el discurso, el código, y esto le otorga fuerza al sistema. Pero al mismo tiempo están sometidos por ese poder que ellos sostienen. Es por esto que el lenguaje, el discurso y sus signos toman tanta importancia. La aceptación o rechazo de los códigos, de rituales, es la manera de determinar a quienes debe el sistema atacar, invalidar, excluir, aislar. De esta forma vemos cómo comienza la vida en la mentira, afirma Havel, abro comillas. De ahí que en el sistema totalitario la vida está atravesada de una red de hipocresías y de mentiras. Al poder de la burocracia se le llama poder del pueblo. A la clase obrera se le esclaviza en nombre de la clase obrera. La humillación total del hombre se contrabandea como su definitiva liberación. Al aislamiento de la información se le llama divulgación. A la manipulación autoritaria se le llama control público del poder. Y a la arbitrariedad, aplicación del ordenamiento jurídico. A la asfixia de la cultura se le llama desarrollo. A la farsa electoral como la forma más alta de democracia. A la prohibición de un pensamiento independiente como la concepción más científica del mundo. A la ocupación como ayuda fraterna. El poder es prisionero de sus propias mentiras y, por tanto, tiene que estar diciendo continuamente falsedades. Falsedades sobre el pasado, falsedades sobre el presente y sobre el futuro. Falsifica los datos estadísticos. Da a entender que no existe un aparato policíaco omnipotente y capaz de todo. Miente cuando dice que respeta los derechos humanos. Miente cuando dice que no persigue a nadie. Miente cuando dice que no tiene miedo. Miente cuando dice que no miente. Fin de la cita. En este sentido, el post-totalitarismo nos obliga a vivir en la mentira y nos dice que nos reincorporaremos a nuestras actividades académicas cuando en una universidad como la Universidad Simón Bolívar no existe transporte para sus estudiantes. A esta imposición del discurso se le suma la elaboración de mecanismos de control y sometimiento que se expresan de manera directa o indirecta. La ejecución del poder físico ya no es la base del control. Ahora, el control estará conducido e impuesto por la propiedad estatal y la centralidad de todos los medios de producción. Esto va de la mano con toda la imposición burocrática, el monopolio de la realización de las actividades políticas y en el hecho de convertirse en el único gestor de trabajo. Por ende, logra dominar la existencia de todos los individuos. Todo este operar, le dice al tendero de frutas, al empleado público, a la ama de casa, lo que debe hacer para no ser excluido de la sociedad. La no apropiación del código, es decir, la violación de las reglas del juego, conlleva al aislamiento, a la separación de la sociedad. En consecuencia, se pierde su tranquilidad y su seguridad. Lo vemos en aquel que no tiene el carnet de la patria o en el que en su momento firmó la lista Tascón. Y así de manera diferente y constante se va excluyendo al individuo que ha decidido arriesgarse. Entonces, tenemos una ideología apoyada en un discurso, la aceptación de los individuos de vivir con ella, más toda una estructura de control, lo que nos permite deducir que el objetivo del post-totalitarismo no es simplemente la conservación del poder en manos de unos cuantos, porque su subsistencia depende de algo más, algo que no puede ser eliminado o suplantado de manera directa y puntual. Y este algo más es la implementación y aceptación del discurso y sus rituales por parte de todos los individuos. Es hacer que todos acepten el ritual sin protestar. Es decir, el hombre pasa a ser un elemento de poder en cuanto acepta y reproduce el código. Pero fuera de ese discurso y de la transmisión del código, el hombre no es nada en sí. La vida de los ciudadanos tiene sentido en la medida que sirve para solidificar el sistema. El objetivo es que todos los integrantes de la sociedad asuman el lenguaje, los rituales, los códigos y signos, que todo ello pase a ser parte de su vida, de su modo de ser. En este sentido, se pierde la individualidad, la posibilidad de decidir otro modo de vida, se pierde la expresión de la voluntad, se pierde la autonomía. Y pasamos a ser una masa homogénea que se cuida del castigo, pero que a su vez sostiene el sistema. En consecuencia, se pierde la pluralidad que debe existir en el espacio público,
y al perder la pluralidad, perdemos la posibilidad de confrontar, comparar y razonar respecto a otro modo de ser, respecto a otra vida. Pareciera que solo nos queda el espacio privado, espacio que, como señalaré más adelante, también es afectado. Llegados a este punto, el totalitarismo se ha infiltrado en toda la estructura de poder a través de un discurso que crea una realidad, y es lo que Havel llama la vida en la mentira. Una vida en la que todo es apariencia, en la que el discurso determina la existencia. Y es aquí donde aparece un nuevo matiz de la ideología. Dice nuestro autor, cito, nada impide, por tanto, a la ideología alejarse cada vez más de la realidad y transformarse poco a poco en lo que ella es en el sistema totalitario, un mundo de apariencia, un mero ritual, un lenguaje cristalizado, falto de contacto semántico con la realidad y transformado en un sistema de signos y rituales que sustituyen a la realidad por una pseudo-realidad. La importancia de los fenómenos no depende de ellos, sino de su incorporación conceptual en el contexto ideológico. No es la realidad la que actúa sobre la tesis, sino la tesis sobre la realidad. La ideología no es solo el vínculo o el puente entre los individuos y el poder, sino que ahora pasa a ser la creadora de la realidad, una pseudo-realidad. El discurso se convertirá en el creador de la realidad, la narración, será quien determine los hechos. No se expresa lo que sucede es expresado, interpretado, maquillado por el poder. No es delincuencia, es sensación de inseguridad. La ideología hace que los ejecutores del poder se sometan a ella, es decir, la ideología comienza a dominar no solo al individuo común, sino a los que pretenden hacer uso de ella. Cito, es como si la ideología expropiase el poder del poder y se convirtiera ella misma en su dictador. Parece como si fueran la tesis, el ritual y la ideología los que deciden sobre los hombres y no al revés. Fin de la cita. En otras palabras, la ideología logra imponer el control interno de la sociedad, de cada uno de sus miembros, pero a su vez se hace superior en tanto que ella no permite control alguno. Los ejecutores del poder se vuelven dependientes del discurso y cuando pretenden transformarlo, son señalados. Una de las consecuencias que de ello se deriva es que la transmisión del poder se hace más fácil. La ideología ha permeado todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, el cambio de dirigente no implica necesariamente un cambio de gobierno. Eso fue nuestro error cuando asumimos que en la ausencia del dirigente traería el cambio de gobierno. En este sentido, la ideología se presenta como despersonalizada, en tanto que el poder puede seguir siendo ejecutado por algún otro que sabe mantener y continuar el discurso ideológico. Y aunque el sistema post-totalitario pierda a sus fanáticos, defensores y seguidores, la estructura ya se ha solidificado tanto que se puede permanecer por un tiempo solo en el aparato burocrático que ha construido. Otro punto que no quiero dejar de mencionar es respecto al espacio privado. Comenté que en el espacio público nos obligan a vivir en la apariencia, en la mentira. Pero esto no se queda allí. El post-totalitarismo invade hasta el espacio privado, limitando las posibilidades de escogencia, las posibilidades de desvincularme de la mentira. En el espacio interno, mi individualidad también es víctima de la estandarización, de la uniformidad de la vida. Nos dice nuestro autor, la prohibición de los partidos de oposición y la introducción de la censura y el ataque a la historia, por tanto a la vida misma, no ha terminado. Al contrario, eso es justo el principio, porque son más escondidas e indirectas las intervenciones, son de alguna manera incluso más peligrosas. Entonces hoy la vida pública ya no se distingue tan claramente de la vida privada como solía ser. Todo lo que ocurre en la esfera pública inevitablemente, aunque a veces a través de complejos y ocultas rutas, penetra en la esfera privada. Cuando se niega la vida pública, esto inevitablemente deforma, distorsiona y en última instancia también niega la vida privada. La red de directos e indirectos instrumentos de manipulación es una camisa de fuerza que ata a la vida,
y así se languidece, declina, se consume, se vuelve pseudovida. Fin de la cita. Y es que la lógica posttotalitaria no puede dejar ningún espacio sin controlar. Dejar el espacio privado sin su afectación significaría dejar una vía abierta para crear y pensar una vida que no sea la impuesta, una vida en la verdad. Y una vida según nuestra voluntad y deseos. Afirma nuestro autor que la vida en la mentira solo puede funcionar como pilar del sistema si está caracterizada por la universalidad. Debe abarcarlo todo, infiltrarse en todo. No es posible ninguna existencia con la vida en la verdad. Cualquier evasión la niega como principio y la amenaza en su totalidad. Ese despojo de la individualidad se va desarrollando en acciones mínimas que me imponen a través de instrumentos o mecanismos como la burocracia. El simple hecho de desistir de alguna operación ante un ente público, ya sea por la cantidad de requisitos, ya sea porque siempre nos devuelve porque algún nuevo requisito, esto va suprimiendo nuestra individualidad. Así, la regulación burocrática en la vida cotidiana es el medio para generalizar un nihilismo. Pero son hechos y acciones y precisiones tan mínimas que pareciera no causar ningún efecto. Sin embargo, su persistencia filtra la vida privada y la desvanece. En otras palabras, aunque parece inofensiva, esa limitación y afectación por parte del aparato burocrático va eliminando mi posibilidad de realizar mis deseos, de crear mi propia historia, y nos obliga a tener una vida tan semejante a la de aquel vecino que ha decidido solo sobrevivir. Dice nuestro autor, cito, el posttotalitarismo no puede convivir con la individualidad. Al destruir la pluralidad, este sistema destruye inevitablemente todas las formas de autonomía, particularidad, imprevisibilidad, independencia, multiplicidad y variación. La intención del totalitarismo es hacer que todo sea igual. Su fruto es la uniformidad, la creación de una mentalidad de rebaño. Y así gradualmente la gran multiplicidad de tradiciones, hábitos, estilos de vida, actitudes personales, las instituciones y comunidades humanas, sus productos y sus objetos desaparecen para siempre. La vida estandarizada crea ciudadanos estandarizados sin voluntad individual propia, engendra personas indiferenciadas. Fin de la cita. Todo este control y afectación de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, es el punto de inicio del proceso de desmoralización de la sociedad. Una desmoralización conjunta, en la cual el hombre se siente solo, aislado y abandonado. El hombre siente que no puede poner pie firme en ningún espacio, en especial en el espacio privado. En consecuencia, según nuestro autor, se produce un nihilismo generalizado, una anestesia general de la población, se anestesia la totalidad. Y aunque parezca que la gente lleva una vida normal, porque trabaja, porque sale, porque va a fiesta, porque vive, porque se enamora, porque hace el amor y porque muere, en el trasfondo no hay un real sentido de la vida, de escoger mi forma de vida. Esta nueva manera de limitar la vida explica por qué los sistemas posttotalitarios, en cuanto a la ejecución de la fuerza física, ya no lleva a cabo muertes en masas. La muerte es mayoritariamente física, es la muerte lenta, secreta, sin sangre, sin lo horrendo de la muerte directa. Es un adormecer colectivo. La muerte es de la dignidad del hombre mismo, del no poder ser un individuo, de no poder vivir en la verdad, de estar limitado a tratar de sobrevivir física y moralmente. Esto logra una inmovilidad, una serenidad, una resignación de la sociedad. Así, la muerte deja de ser observable y se traslada a un ámbito interior. Es la muerte de la dignidad. Hemos mencionado que el posttotalitarismo crea una realidad inexistente, una vida en la mentira, que ha sido posible gracias al discurso. En este sentido, señala nuestro autor que, cito, si el fundamento del sistema es la vida en la mentira, no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. ¿Pero a qué refiere nuestro autor cuando dice vida en la verdad? En una primera instancia, se refiere al rechazo del código, al ritual impuesto. Es la manifestación de nuestra inconformidad y desconocimiento de la vida en la mentira. Dice Havel, abro comillas,
Cuando hablo de vida en la verdad, no pienso naturalmente solo en reflexiones ideales, por ejemplo, una protesta o una carta firmada por un grupo de intelectuales. Puede ser todo eso con lo que el hombre o un grupo de hombres se revela ante su manipulación. Desde la carta de los intelectuales a la huelga de los obreros, desde el concierto de rock a la manifestación estudiantil, el rechazo a participar en la farsa electoral. Si el sistema posttotalitario reprime totalmente las intenciones de la vida y se basa en la manipulación total de todas las manifestaciones de la vida, entonces toda libre expresión de vida es indirectamente una amenaza política. También una manifestación a la que en otras realidades sociales a nadie se le ocurriría atribuir una fuerza o un significado político explosivo. Fin de la cita. La vida en la verdad es expresar nuestro deseo de vida, nuestra voluntad. Es el intento de llevar a cabo nuestras aspiraciones. No requiere que sean actividades exclusivamente intelectuales. Es cualquier acción que sea diferente a lo que me ha sido impuesto. Cualquier acción que deje expresar mi diferencia con el sistema, con el poder, con la mentira. En una primera instancia, esta vida en la verdad está vinculada con mi decisión personal de no aceptar la mentira, de cuestionar, de resistir a seguir siendo un ser indiferenciado, es asumir la realidad con sus riesgos. Pero esto no significa que desde mi individualidad vaya a confrontarme directamente con el sistema, pues inmediatamente sería aplastado. Lo que señala Havel es recobrar el compromiso ético con nuestra propia vida, es recuperar la dignidad que nos ha sido arrebatada. En palabras de Havel, no se trata en principio de una confrontación sobre el plan objetivo institucionalizado de un poder cuantificable, basado en este o en aquel instrumento de poder, sino que se trata de un nivel totalmente distinto, el nivel de la conciencia humana, el nivel existencial. El radio de acción de este peculiar poder no se puede inferir del número de sus adeptos, de sus electores o de las fuerzas armadas. Se trata de las intenciones secretas de la vida, de la aspiración reprimida del hombre a su dignidad y a la realización de sus derechos elementales y de sus verdaderos intereses sociales y políticos. Fin de la cita. Plantearnos la vida en la verdad es apostar a la dignidad humana, es pensar ¿cuál es la vida digna de vivirse? Como ya lo decía Platón. Y esta intención de vivir de otra manera es una amenaza latente a la vida en la mentira. Por tanto, la manera de resistirnos y de actuar ante el totalitarismo tiene su inicio, su punto de partida en la subjetividad de cada uno de nosotros. Y esto es así porque la propuesta de los partidos políticos también es ajena a nuestra realidad. Los partidos políticos pretenden manejarse de la misma manera como lo hacen en una democracia o frente a una dictadura. ¿Por qué no entienden que no es simplemente un cambio de gobierno o la realización de unas elecciones? No es poder extraer de toda la sociedad una forma de vida que nos ha sido impuesta. Los políticos parecen estar cegados por la estrategia tradicional. Mientras que para pensar la vida en la verdad no es necesario estar adherido a ninguna corriente tradicional, solo es necesario asumir la propia vida. Cito, se trata por tanto de un poder que no se basa en la fuerza de un grupo político o social, delimitado de esta o aquella manera, sino que sobre todo una fuerza potencial, oculta en toda la sociedad, incluidas todas sus estructuras de poder. Fin de la cita. Pero además, ese es el único espacio, manera en la que podemos actuar, pues cualquier ámbito formal y compartido no está a nuestra disposición, no es accesible. Las estructuras del poder están blindadas, protegidas, a tal punto que llevan a refugiarse fuera de ese ámbito. No debería ser de modo aislado, debe estar en relación con otros individuos que también han aceptado vivir en la verdad, para así crear una mínima voluntad para confrontar y resistir al posttotalitarismo. Un camino que en primera instancia solo nos restribuye nuestra dignidad, pero que por otro lado nos señala que en este deseo de vivir en la verdad no estamos solos, que la desmoralización no ha sido total, por lo que no debemos solo procurar vivir nuestra vida en la verdad, sino que debemos incluir al otro,
porque la vida en la verdad no es un espacio en el cual me refugio y sobrevivo solo. No es un espacio que podemos obtener por una condición privilegiada, porque, como dice Havel, cito, nuestro principal enemigo hoy son nuestros propios malos rasgos: indiferencia por el bien común, vanidad, ambición personal, egoísmo y rivalidad. La lucha principal tendrá que librarse en este campo. Fin de la cita. Así, la vida en la verdad tiene la pretensión de ser una polis paralela, en la cual la responsabilidad es hacia el todo y para todos, hacia el mundo y por el mundo. No es vivir separados haciéndonos ajenos a la situación, sino que implica la preocupación por el bien de la comunidad. Decía Simone Weil, este mundo es inhabitable. Hay que huir hacia otro, pero la puerta está cerrada, por lo que creo que lo único que nos queda es vivir en la verdad. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Rivero. Excelente exposición sobre un autor realmente fundamental. Hay dos preguntas, son bastante distintas, voy a comenzar con esta. Existe una suerte de paralelismo entre la propuesta de Étienne de la Poésie desde el Renacimiento y un autor contemporáneo como lo es Havel, en el sentido siguiente: si un totalitarismo supone una guerra del régimen contra toda la sociedad, donde la violencia radical la ejerce el régimen y la sociedad está completamente desarmada, estas dos vertientes proponen una salida, un triunfo contra el totalitarismo absolutamente pacíficos, ¿no? Lavoisier decía que para vencer al tirano simplemente bastaba dejar de obedecerlo. Y Havel dice, acá viene la cita, el totalitarismo no cae mientras las personas estén dispuestas a vivir en la mentira. Es decir, dejar de mentir sería la fractura para el totalitarismo. Entonces, es cierto, es posible quebrar el totalitarismo a partir de estas opciones completamente pacíficas: desobedecer y vivir en la verdad. Bueno, estos dos autores, como bien señala la persona que hizo la intervención, Lavoisier dice, el problema es que decidimos obedecer. No debemos entregarle nada al tirano. No es ni siquiera confrontarnos con él, es no ceder, no entregar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Nuestra libertad. Havel, ¿qué nos está diciendo? No debemos ceder tampoco ante la mentira, ante la imposición de la mentira. Pero cuando ya estamos inmersos en este sistema totalitario, primero hay que aclarar, y Havel también lo dice, en política, en las ciencias sociales, en la acción humana, en estas situaciones, no hay un manual de salida. Nosotros estamos, obviamente, examinando todas las posibilidades, reflexionando sobre las opciones que tenemos. ¿Y cuál es el punto interesante desde mi percepción sobre Havel? Él dice, hay una desmoralización, nos han acostumbrado a obedecer. Hasta que nosotros no estemos conscientes de nuestra lucha por la libertad, es mínima, es casi imposible salir de un sistema totalitario. Tenemos que estar conscientes de que debemos buscar la libertad, de como dice Lavoisier en La servidumbre voluntaria, nacimos libres, no debemos crecer en nuestra libertad. ¿Cuál es mi gran preocupación en este momento? Saber si los venezolanos acaso estamos resignados a vivir sin libertad. Me angustia o me preocupa saber si conciencia estos sistemas, como nos han desmoralizado, hemos de sobre siendo lo menos afectados. Entonces yo creo que estas posiciones, como dice la persona que participó, si bien no hablan de una violencia, están partiendo del punto de lo ético, del hombre asumir la responsabilidad de su propia vida, de asumir no aceptar seguir siendo un ser indiferenciado, de asumir buscar, como dice la Lavoisier, la libertad, lo que le es propio al hombre.
Muchas gracias, profesora. Tengo una pregunta de Carlos Blom. En la transición del comunismo a la libertad, Checoslovaquia se encuentra con un líder como Havel, además de un contexto externo donde, por ejemplo, Mijaíl Gorbachev no es un líder como sí lo hicieron durante la primera primavera del 68, primavera de Praga, que manda a aplacar estos movimientos libertarios con el ejército soviético. Y además están presentes las presiones de Ronald Reagan y un papa, un misionero de la libertad como lo fue Juan Pablo II. ¿Aparecerán estos individuos libertarios por acá? ¿Serán necesarios estos individuos libertarios por acá? A ver. Havel señala que en el discurso de Año Nuevo y el texto del poder de los sin poder, él señala, obviamente no es el único elemento ir a la vida en la verdad o estar en la vida en la verdad, hay muchos elementos. Sabemos que no hay un punto exclusivo que decimos, bueno, estamos en la vida en la verdad y ya esto todo se va a derrumbar. Obviamente en la Checoslovaquia favorecieron elementos externos, que Havel los reconoce, pero que quizás si esos elementos hubiesen estado sin una vida en la verdad, quizás el cambio no hubiese sido de tal manera, quizás no hubiese habido cambio. ¿Qué considero yo, igual que Carlos? Que en Venezuela tenemos que intentar configurar unas condiciones que también se presten, no dejar todo a la fortuna, como diría Maquiavelo, porque la fortuna a veces no favorece. Entonces hay que trabajar. Checoslovaquia y muchos de estos países que han estado en totalitarismo, la gente ha aprovechado las oportunidades, ha salido a tomarlas, pero ha estado preparada, ha estado reflexionando. Por eso el punto de la ética me parece tan importante, porque si nadie está convencido de que debe buscar la libertad, por más que las condiciones estén, capaz no toma esa posibilidad. Entonces, obviamente que hay factores o condiciones que pudiesen facilitar el tránsito, pero a lo interno tenemos que estar preparados también. No podemos dejar pasar oportunidades y saber también a quién darle las oportunidades, de quién lleva la rienda. Como decía al comienzo el director, será nuestro Havel donde estará. Tenemos que buscar uno que esté a la altura de la situación. Gracias, profesora Rivero. Preguntan por acá, ¿habría forma de vencer desde la verdad a un régimen como los totalitarios del presente? Lo digo porque parece que una gran cantidad de personas tienen un cartel pegado en su puerta, acostumbrados o entregados a la mentira y a la existencia inmoral para la supervivencia que impone el régimen. Gracias. Es innegable que estos sistemas totalitarios nos llevan a la situación mínima. Lo sabemos muy bien en Venezuela, la gente para poder comer, poder tener agua, tiene que hacer una cantidad de cosas que lo desmoralizan. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, repito, y por eso me encanta Javier, el problema es que la gente sea responsable de su vida, de su dignidad, que reconozca que esta no es la vida que merece vivir. Que él es un ser autónomo, un ser libre, que tiene un valor que es incomparable, que no tiene precio, que su dignidad debe ser respetada. Entonces, creo que a partir de ese punto es posible, pero si es una sociedad en la cual esto no lo reconocemos o nos acostumbramos porque ya medianamente puedo solventarme económicamente, la solución no se va a conseguir. Porque esa es mi gran preocupación. Al igual que el participante, sí, aquellas personas que han logrado moldearse a la situación o sobrevivir medianamente a esta situación, si están resignados y ya perdieron la dignidad o las ganas de vivir en la verdad, o si esa semilla de vivir en la verdad está ahí latente. Muchas gracias, profesora. Pregunta, ¿por qué los totalitarismos cambian los nombres de todos? ¿Me repite la pregunta? No la escuché, en una interferencia.
Sí, ¿por qué los regímenes totalitarios cambian los nombres de todos? De las instituciones, de la historia, de los héroes, de las calles, etc. Václav Havel lo tiene en un artículo de cómo los totalitarismos requieren transformar la historia, porque la historia tiene que ser tienen que crear una aparente cadena causal que los lleva a ellos como a esta propuesta que me va a ayudar a salir de mi crisis. Tienen que hacer todo un cambio, una transformación para poder justificar mi presencia. Tengo que justificar que soy el hijo de Bolívar. Entonces tengo que hacer todos unos cambios para el hijo de Bolívar. Y consecuencia en la cual yo debo asumir como líder la vida de todos. Entonces, esto es necesario en el totalitarismo. Crear, recuerda que es una vida en la apariencia, una vida en la mentira. Crear ilusiones, cambiar lo anterior para poder crear unas causas que me lleven a mí como el Mesías. Ok. ¿Por qué la manipulación del lenguaje impuesta desde el poder termina siendo replicada por los aparentes líderes opositores? Havel lo dice, esto no es un problema de partidos. Cuando llegamos a estos niveles de vida que nos llevan solo a la supervivencia, a lo más mínimo, ya no es un problema de partidos. Entonces, los partidos se mantienen en la tradición, en querer ir a unas elecciones, en asumir una posición similar a ver si pueden ganar, porque ese es otro problema. Algunas veces los partidos no están viendo, están en la pseudo realidad o están alejados de la realidad, lo que quieren es llegar también al poder. Entonces usan los mismos mecanismos para ver si ellos corren con la misma suerte. Havel lo dice claramente, ya estos niveles de vida no es un problema de partido, es un problema de dignidad. Y esto no me puede ser impuesto, alguien no me viene a decir que yo tengo que ser digno, o alguien no me tiene que venir a decir qué me tiene que molestar o no. Entonces los partidos, como dice Havel, tradicionales mantienen el mismo esquema y para lograr llegar al poder pretenden usar lo mismo que el totalitarismo. Bueno, tenemos chance para una última pregunta. Una penúltima pregunta, que es la siguiente. ¿De dónde surge la propensión de la sociedad a constituirse en una red de delatores? Creo que refiere la vigilancia de un individuo sobre el otro individuo para tratar de mantenerse mutuamente en el círculo de la mentira. Gracias, profesora. Dice que el hombre siempre se acerca al que tiene el poder porque aspira a conseguir algo y es capaz de entregar a los demás para obtener algo. Lo que no saben, como dice el alguacil, es que el tirano no tiene amigos y quizás hoy te da, pero mañana te reprime, te condena. Entonces, para por ejemplo, el alguacil, hay una necesidad en el hombre a veces de acercarse al poder por ambición. Entonces, en ese proceso puedo entregar a mi vecino, en ese proceso de ambición aspirando a algo en el poder. Y bueno, para terminar, ahora sí tenemos una pregunta que plantea cómo se puede volver a un imaginario social real luego de que han pasado varias generaciones formadas bajo el sistema de la mentira. Y lo otro, ¿cómo se diferencia un régimen totalitario de un régimen corrupto, criminal, mafioso, en búsqueda de enriquecimiento aparentemente? Gracias. La primera pregunta, bueno, en este discurso del 90 de Havel, él lo dice que él confía en dos elementos. Uno,
que el hombre no se configura solamente por la presión externa, por lo que nos impone el gobierno, la ideología, el sistema, el poder, sino que el hombre tiene la capacidad de abstraerse. Y yo también apoyo esa idea porque nosotros no somos única y exclusivamente resultado de nuestro contexto. Obviamente que nos configure y nos afecta en cierta manera, pero nosotros tenemos capacidad de pensarnos en otras situaciones, en otras condiciones. Y el otro elemento que señala Hagen es que los que ya han vivido la democracia a las siguientes generaciones está latente en los ciudadanos. Nuestro compromiso ciudadanos es que a pesar del tiempo pasando, tira a las nuevas generaciones de que esta es una vida en la mentira y que hay otras formas y perspectivas de vida. Es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Rocío. Había perdido conexión. Ah, ok, sí, adelante, disculpa. Adelante, profesora. Porque... No sé dónde me quedé. Sí, voy a repetir. Havel decía en este discurso del año 90 que nosotros tenemos dos elementos. Uno, no sé si eso se escuchó, que tenemos la capacidad de pensarnos en otros escenarios. Tenemos la capacidad de abstraernos, pensarse de un modo diferente. Y lo otro es las personas que ya han vivido o las generaciones que ya han vivido la democracia, transmitirlo a las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones tengan la posibilidad de pensarse un escenario distinto, una vida en la verdad, de una perspectiva distinta, de ejercer su voluntad y su autonomía. La siguiente pregunta, que era lo de la corrupción, estos regímenes criminales. Bueno, un sistema totalitario también se caracteriza por todo esto en la práctica. Ya cuando un sistema está dispuesto a llevarte a la animalidad, al solo medio sobrevivir, es un sistema que es capaz de hacer cualquier cosa. Y nuestra última pregunta, ¿de dónde puede surgir esa sabiduría, pregunta de un participante, para poder vivir en la verdad en medio de una experiencia totalitaria? Yo como soy una defensora de los pensadores, los filósofos modernos, yo creo que en cada uno de nosotros hay ese principio ético de concebirnos como autónomos. Tenemos la capacidad de pensarnos como seres autónomos y libres. No es fácil pensarse, asumir responsabilidad, no es fácil, pero debemos asumirlo. Los individuos a veces nos vamos por la vía más fácil de obedecer, pero sabemos que eso no es lo propio del ser humano. Debemos responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestra vida y de la vida de mis conciudadanos. Eso creo que todos estamos conscientes y por más que intentemos engañarnos o irnos por la vía fácil, sabemos que somos responsables de eso. Excelente, profesora. Muchísimas gracias a la profesora Yelitza Rivero por esta excelente disertación sobre Vaclav Havel. Esperamos nos acompañen la próxima semana con la siguiente conferencia. Le paso la palabra a Rocío Guijarro, nuestra querida Rocío Guijarro, para cerrar la sesión de esta tarde. Gracias a todos. En nombre del Instituto de Investigaciones Bolívar. Muchísimas gracias, profesora Carolina y profesora Yelitza. Extraordinaria exposición. De verdad que además Havel era una personalidad muy especial porque era dramaturgo, era escritor y luego, bueno, logró enfrentarse a la dictadura y terminó siendo político y liderando ese manifiesto maravilloso que publicaron los intelectuales en pro de la libertad, ¿no? De verdad que hemos disfrutado muchísimo. Esta conferencia va a estar en YouTube para aquellas personas que la quieran volver a ver y los que no la vieron que la vean. Y no se pierdan el próximo miércoles la
conferencia de la profesora Carolina Guerrero sobre Judith Chaclar, no sé si se pronuncia así, Chaclar, que del miedo en la tiranía al fuego de la libertad. Así que interesantísimo estos autores que son poco debatidos, que estemos en este espacio de CEDICE, de la Fundación Nauman Países Andinos y el Instituto Bolivario, debatiéndolos, conociéndolos y profundizándolos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.